Hola amigos, un placer saludarlos de nuevo, su amigo el Cuno Vapeador. Llegó el momento del New Tank. Vamos a conocer este tanque ya muy conocido por muchas personas. Realmente estoy sorprendido, tengo poco tiempo con él, algunos días probándolo. Pero pues dije, lo voy a dar una revisada y le armamos también un tutorial. De hecho, también me llegó esta base que es la tipo Velocity. Pues ahorita lo traigo con la base, la reparable, pero con la que viene originalmente. Vamos a hacer el cambio de cámara, amigos, para platicar del mismo y le pasamos a hacer un tutorial. Ojalá sea de su agrado y buena referencia. Comenzamos. Bueno, pues aquí lo tenemos, este Mutant. Esta es la caja, la presentación en la que viene. Ya está usado el atomizador. Tengo pues un par de días ya con él, casi voy para la semana. Pues me di la tarea de mejor revisarlo ahorita. Hasta tengo muchas revisiones por delante. Pero realmente es un atomizador que sí me ha dejado algo sorprendido, el desempeño, todas las configuraciones que se le pueden hacer, porque no nada más es un tanque RTA Sub-Ohm, también lo podemos armar incluso con una sola resistencia. Me ha gustado muchísimo pues las entradas de líquido que tiene el tanque, es exagerado. Esta compañía Indulgence, los creadores de este Mutank, pues son los creadores de lo que es el famoso atomizador RDA Mutation. Para que las personas que no lo ubiquen, a lo mejor conocen más el Mutation en todas sus versiones, hasta el V4, el Mutation X, hay muchas versiones. Bueno, este es un tanque consumible y también reparable, trae cabezales consumibles, también trae un accesorio para poderlo armar con una sola resistencia. Hay en varios colores, ahorita el que más está comercializando es el acabado en acero inoxidable. No conozco los demás acabados, que pues todos imagino que deben ser en acero. Aquí vemos el reverso de su caja, pues es un producto genuino por Unisig. Aquí vemos pues el código de autenticidad y aquí vemos el contenido del mismo. Vamos a sacarlo de aquí de su caja para que lo conozcan. Aquí vemos pues un tarjetón del control de calidad, esta tarjetita, que nos incluye el manual, muy completo su manual, un tríptico muy bien redactado, con ilustraciones, paso a paso, nos viene todo completamente desde el drip tip, desde su tanque, lo que es la respiración. Aquí vemos incluso también nos vienen las medidas, el peso, la capacidad del tanque, que son 5 mililitros, y las resistencias que vienen incluidas, que son unos cabezales con dual coil, que vienen a 0.3 y los podemos operar con un voltaje desde 30 hasta 150 watts. Viene también lo que es la base RTA o RBA con 4 postes. Vemos que pues también trae los anillos de este anillo embellecedor, que pues esta nos sirve para que se proteja el vidrio. Nada más incluye uno, hay más colores. Y pues nos dice cómo armar también aquí las configuraciones. Incluso aquí vemos una configuración con una sola resistencia también. Hay un accesorio que aquí se alcanza a visualizar. Ahorita se los muestro. Viene muy completo para el llenado también, muy fácil. Viene otro repuesto con otro tanque de Pyrex. En fin, y también aquí a la vuelta nos vienen todos los accesorios y resistencias que venden estas personas. De Indulgence, perdón. Todos los cabezales consumibles que podemos adquirir. También lo que son los anillos, las siliconas que van en el tanque. Todos estos o-rings o empaques para nosotros poder dar otro acabado. Incluso también esta base, la tipo Velocity, que también me la hicieron llegar, la misma base también. Bueno, aquí vemos el código QR también. Bueno, vamos a enfocarnos ya en el tanque. Vamos a sacarlo. Más que pues está seminuevo, realmente lo he utilizado poco tiempo. Vamos a sacarlo ahorita para que lo conozcan. Vamos a darle aquí un acercamiento. Fíjense el tanque, pues ahorita trae lo que es la base consumible, un cabezal puesto. Son 5 mililitros, vemos aquí la regulación de calidad. El acero con el que viene construido es grado 304. Vemos el drip tip. La 510 que viene en Delrin como aislante y viene un recubrimiento, un casquillo también en acero 304. Este aislante pues para prevenir que pues nos salga caliente o nos llegue a lastimar por el mismo calor del vapor. La tapa superior, el top cap para el llenado de rosca. Unas roscas muy fluidas, vemos aquí para poderlo llenar. Muy sencillo también para llenarlo.
y ese es el anillo de la regulación, muy amplio, lo podemos quitar por completo. Y por primera vez, por ejemplo, yo lo que yo le hice a este atomizador, porque si viene un poquito muy bien agarrado lo que son de los empaques, le meto una cuñita, un desarmador delgado para poderlo desarmar. Vamos a desarmarlo para que lo conozcan. Ahorita viene lo que es la base consumible. Aquí vemos el depósito, el tanque y aquí viene el cabezal. Los cabezales son muy grandes, demasiado grandes. Y este es totalmente pues consumible. Aquí vemos la base. Vamos a darle un acercamiento. Se supone que este cabezal es con una resistencia dual. Vienen dos por igual. Viene con un cable muy grueso. Aquí alcanzamos a ver el algodón. Y aquí nos dice que es una resistencia dual. Y la operación, como lo que vimos hace rato en el manual, de 30 watts hasta 150 watts. Vemos las entradas de líquido, realmente son asombrosas. Vemos cuatro entradas muy grandes y una pequeña en cada una de ellas. Una perforación muy pequeña. No sé si esto ya después se pueda reparar, pero no vale la pena porque ya trae la base reparable. Realmente, pues nada más es para disfrutarlas. Tenemos más su interior. Vemos otro de... Hay otro depósito. Vemos el anillo este embellecedor, que este nos va a ayudar para cubrir nuestro tanque de alguna caída. Este de silicona muy grueso. Vemos otro juego de empaques. Estos empaques de silicona. Para los son los que van, aquí por ejemplo venía con estos negros, viene con este juego de transparentes, más juegos de empaques, tornillería y viene esta silicona, este accesorio, que este nos va a servir para poderle armar una sola resistencia. De hecho yo la primera vez que lo probé con una resistencia y me agradó bastante también porque aún así tiene un drenaje excelente el atomizador. Y aquí vemos lo que es la base RTA o RBA. Que ya la tengo incluso yo armada. Vemos otro cabezal igual de las mismas especificaciones que viene a punto 30 y con operación de 30 watts hasta 150. Otro depósito de Pyrex, un repuesto muy bueno. Bueno, pues ya lo tenemos prácticamente todo aquí. Vamos a sacar lo que es la base, la base RBA o RTA. Quiero enseñarles, aquí ya tengo montada unas resistencias que yo he estado utilizando, estas Clapton. Fíjense los canales que lleva este tanque, son asombrosos los canales de líquido. Aquí no va a haber excusa de que no nos está drenando bien el tanque, la verdad que es algo asombroso. Incluso aquí le tenemos que poner una buena cantidad de algodón, tampoco retacarlo, algo esponjadito. Te les voy a decir cómo me ha funcionado bastante bien a mí, porque aunque no crean, hay muchas personas que antes de que yo revisara este tanque me estuvieron preguntando sobre... el drenado de este tanque que se les llegaba de dar a dry hits, a lo mejor por el mismo espacio que tenían aquí le metían bastante algodón viendo estos canales tan grandes, tan inmensos que tiene el mismo tanque. Vemos la respiración también es muy grande donde asientan las resistencias, la tornillería pues con cabeza Phillips en cruz y vemos en la parte inferior un aislante y un tornillo como con un baño de plata. Aquí vienen las mismas respiraciones. Entonces es algo, una ingeniería que le metieron a este tanque que la verdad me ha gustado mucho. Aquí el único puntito, bueno, lo vamos a dejar ya en las conclusiones finales, es el consumo de líquido. Pero para eso tenemos la opción de poderle meter aquí el tapón de silicona y nada más armarlo con una resistencia. Como quiera, tiene muy buen desempeño también con una sola resistencia. Bueno, vamos a mostrarles ahorita rápido y le armamos una resistencia en la base tipo Velocity. De hecho, algo que también me agradó antes de bueno, te lo vamos a volver a ver esto, es el mismo, la misma campana y este mismo barril, este housing. Fíjense qué bien viene con estas marcas aquí para poder quitar el tapón. Esto es buenísimo para que no luego se lleguen a atascar y es algo difícil, algo complicado. Aunque llega a tener aquí un o-ring de silicón en esta orilla, también para que no se atasque por completo. Pero me gusta mucho pues estos acabados que tiene esta parte de arriba como un tipo engrane para podernos agarrar bastante bien, no batallar. Que de hecho puede enroscar de ambos lados, es la misma rosca, no importa. Pero vamos a ponerlo así derecho como va. Y vamos a conocer lo que es la base tipo Velocity,
que yo he estado trabajando con esta base y va de maravilla, ¿eh? Va de maravilla esta base. Esta base, les voy a ser franco, ni la he sacado. Nada más la abrí para conocerla. No la he armado, ahorita la vamos a armar por primera vez y la vamos a conocer juntos. Fíjense, aquí vienen también tornillos. Vienen varios juegos de tornillos en la misma base. Se me hace que no están puestos todos los tornillos, son opresores. Tipo Allen. No, son planos estos. Vienen más O-rings. Viene también este accesorio para poder bloquear un lado del cabezal y hacerlo nada más con una sola resistencia. Fíjense, esta es la base tipo Velocity. Pues también muy amplia. Los canales, si se fijan de una base a otra, vienen siendo muy similares, muy iguales. Aquí, para que se alcance a ver. Fíjense la base. Vienen muy a la par lo que son los canales. Entonces, por ese lado, no creo que tengamos en ninguna de las dos bases. Vienen muy bien lo que son las entradas para el líquido. Incluso en esta pueden venir un poquito más amplias. O a lo mejor aquí yo me estoy engañando porque este ya trae resistencias. Será cuestión de meterlas. Aunque sí puede traer un poquito de más. No son iguales. Vienen totalmente igual. Solamente cambian pues los postes. Aquí nada más vemos que son dos postes. Aquí también podemos hacer muchas configuraciones con este tipo de base. Pero esta, como la de un Velo, como la de un Velus, va de maravilla, va muy bien esta base. De hecho, es la que he estado utilizando. Bueno, vamos a empezar a armar esta. Ya tengo aquí una resistencia. Pues aquí ya tenemos ya la base ya montada para empezarla a ensamblar. Nada más que ahorita sí le doy una pequeña lavada a este deck. Ya le puse lo que son los tornillos. Son muy pequeñitos. Trae 8 tornillitos. O sea, venían los 8 sueltos. Nada más hay que ponérselos. En uno sí tenía alguna rebabita, nada más muy ligera. Nunca la había armado y ahorita pues mejor la lavé y ya la volví a instalar y nada más es de pues ya montarle las resistencias. Para no tardarnos tanto, ya tengo aquí las resistencias que le vamos a montar. Son estas pequeñitas, estas con cable trenzado. De hecho son resistencias ya prefabricadas estas. Más adelante ahí les compartiré en una de las siguientes revisiones que tengo de otro atomizador. Les mostraré pues un kit de estos, que son también ya listas para armarse. Miren muy bien las resistencias. Y aquí pues nada más montarlas que vayan orientadas a la respiración del mismo atomizador. Muy fácil. Vamos a tomarlas mejor ahorita con las manos, que es muy pequeño aquí el espacio. Nada más poderlo sostener, poderlo enderezar. Estos armadores de 3 milímetros y las resistencias son de 2.8 milímetros. Aquí nuevamente darle otra pequeña apretada. Ahí está. Cuidado, sacarla de este lado y aquí para poder trabajar de este lado. Ahí está ya. Ya está más que bien apretada. Y vemos que pues ya aquí al menos sí libra lo que es la campana. Vamos a recortar estas. Vamos a poner la que sigue. Nuevamente, nada más aquí vamos a ver tantito el desarmador para que no se vaya chueca. Vamos a apretar primero un lado. Arriba. Luego enseguida
pequeño desarmadorcito, que pues hasta eso viene plano. Al menos no le metieron tornillería Allen. Tornillos Allen que sí, muchas personas ya le sacamos la vuelta a los tornillos Allen porque se llegan a barrer. Vamos a cortar las terminales. Ya está. Ahorita nada más poquito alinearla. Vamos a enderezar esta un poquito. Vamos a levantarla de cualquier cosa. Ahí está. Y luego enseguida esta. Que aquí es nada más de también apretarle tantito aquí con un otro desarmador aquí, hacerle para que se doble un poquito, que agarre forma. Ahí está. Y vemos ahí, más o menos ahí quedaron. Están nuestras resistencias. Aquí lo que yo voy a buscar es sabor con este tipo de resistencias. Ahí queda. Como último, antes de poner algodón, yo les recomiendo que vuelvan a poner aquí pues lo que es la parte de este barril, el housing, para que vean que no haya algún corto. Y pues ya si lo hay, no tienen algodón ni líquido. Nada más hagan esta operación para poder ver que sí libre ahí y que no vaya a haber roce para nada. Vamos a poner el algodón rápido. Tengo unas tiritas, unos rolitos del mismo, que entre totalmente así suave. De hecho, este ya le hice un proceso de tipo Scotch Roll. Lo enrolé para que tenga un mejor drenaje el mismo algodón y que quede entre suave. Fíjense, que entre suave, que no entre nada apretado, para que nuestros líquidos puedan drenar muy bien. Y nada más es cuestión de cortarlo. Voy a sacarlo aquí de la base para mostrarles dónde voy a cortar el algodón. Lo que a mí me ha resultado mejor. Voy a recortarlo empezando aquí la base. Todos los costados así, todos por igual. También, vamos a ver, aquí se me pongo un poquito más. Y por el último, este también de aquí de este lado. Vamos a enrolarlo un poquito. Y también cortarlo aquí. Ya quedó nuestro algodón y ya nada más para acomodarlo, muy sencillo aquí para acomodar el algodón. Vamos a meterlo con las propias yemas de los dedos, lo vamos acomodando aquí, que se vaya metiendo. Y qué vamos a hacer, lo vamos a meter para adentro, así no lo aprieten. El otro costado igual, levantamos poquito y lo vamos metiendo con el dedo, con el índice, y lo vamos apretando, pero sin nada de fuerza. No metan fuerza aquí para que el líquido pueda drenar perfectamente bien, que no entre apretado, que no entre, solamente así. Y por aquí igual. Fíjense cómo entró aquí el algodón, aquí me faltó. Y del otro costado, el último lado, igual.
lo metemos. Vamos a ayudar aquí con el dedo. Y lo metemos, lo hacemos tantito como para arriba. Así como que lo levantamos. Igual aquí. Para que el líquido pueda drenar bien. Alcance a mojarse bien. De hecho, ya con esto está más que suficiente. Debe de quedar así como esponjadito. A mí me resulta muy bien así para que drenen bien los líquidos. Y nada más por último, pues ponerle líquido. Y lo que podemos hacer, yo por lo general así lo hago. Sin ponerle líquido. Ya una vez que esté montado, ya le pongo yo el líquido. Aquí quedó bastante bien. Ya agarró bien. Fíjense cómo quedó nuestro algodón. Por esta parte va a drenar perfectamente, ya no necesito de meterle nada. Nada más poderlo acomodar de aquí, de esta parte de aquí. Que no vaya, que esté separado, que no haya algodón en esta parte de la resistencia. Y listo. Fíjense ahí, va a haber un buen drenaje por aquí y no se nos va tampoco a inundar. Estos atomizadores, sí llega a tirar tantito líquido cuando lo rellenamos, pero es cualquier cosa, muy poquito. Pero realmente es algo sorprendente. Ya una vez que está aquí, pues vamos a poner el líquido. De hecho, te voy a utilizar este delicioso líquido, que es el Mother's Milk. Pero esta es la versión cookies. Una versión que sacaron ahora en fechas pasadas en Navidad. Muy rico el líquido. Demasiado rico, muy adictivo. Si les gusta el Mother's Milk, imagínense el mismo sabor, pero ya con un toque de galletitas. Está delicioso. Vamos a mojar la masa por aquí, las resistencias, no hasta abajo, y ahorita pues ya se va a empezar a llenar el mismo tanque, se va a autoalimentar. Ya con esto es más que suficiente. Llenen los canales, tampoco repletenlos de algodón, porque también no les va a drenar muy bien. Bueno, aquí pues ya muy sencillo. Nada más es cuestión aquí de, con algo de fuerza, haciendo presión, y empezamos a apretar. Vamos a quitar el anillo, que si no, nunca vamos a acabar. Yo por lo general agarro esta cuñita o un desarmador y empiezo a apretarle al tanque. Ahí quedó ya. Fíjense, ahí quedó ya totalmente tapado. Y seguimos la resistencia, aparecen hasta los cabezales, los consumibles. Ya nada más es cuestión de rellenarlo. Y yo les sugiero que cierren la y la pongan en el anillo, volteenlo. Y pues a rellenarlo muy fácil. Que este líquido está algo espesito. No sé qué tanto porcentaje traiga de BG, pero sí lo siento muy espeso este líquido. Lo siento más espeso que la versión original de Mother's Milk, la que no es edición especial. Son líquidos que son alto porcentaje en BG. No lo rellené totalmente. Vamos a ver que no haya tirado ahorita el líquido. Vamos a ponerlo en este mod. Nada más para ver. Aquí la resistencia me la está marcando 0.32. Vamos a subirle. Vamos a hacer el cambio de cámara mejor, amigos, ya para pasarlo a probar. Pues vamos a comenzarlo a probar con este Fenix. Está a 45 watts, la salida de trabajo a 3.95 y está a 0.31 la resistencia. Me bajó un poquito. Vimos que no llenamos todo el atomizador. Vamos a ver qué tal el desempeño. Vean la producción de vapor. La producción de vapor es muy buena. Voy a mover tanto la cámara. Es asombroso. Realmente es una producción de vapor muy buena. Pero lo mejor de todo, lo que más me ha encantado a mí en lo personal en este atomizador, en este RTA,
pues es el sabor que también nos da. Nos da muy buen sabor, a pesar de que tiene pues una respiración, una regulación de calada muy grande. Los orificios donde respiran nuestras resistencias también son muy extensos. Yo no lo había probado con esta base tipo Velocity. Se me hace un poco incómoda en lo personal. Digo, está muy bien para las configuraciones que le pueden hacer. Pueden hacer unas configuraciones muy grandes con esta base. Con la otra base es con la que yo lo estaba probando, con la base con la que viene el atomizador. Esta es opcional, es por aparte esta base Velocity. Ambas bases me gustaron. El sabor es muy bueno, es muy parejo en las dos. Los cabezales consumibles, tuve la oportunidad de probarlo antes de que me dieran este atomizador. Lo probé con un cabezal consumible y me gustó el sabor. Estos están totalmente nuevos. Llegué, cuando me entregaron a mí el tanque, llegué nada más a abrir, a armarlo con la base reparable y realmente, pues nada más la primera vez me falló un poquito en la cuestión. Vi tan grandes los canales de drenaje que se me hizo fácil meterle bastante algodón. Y sí llegué a tener algunos dry hits y en la segunda armada que le hice fue todo de maravilla. Fue un poquito menos de algodón, tal como se los compartí ahorita en el video. Muy fácil de, realmente para hacer la configuración con el atomizador. Digo, otra ventaja que tiene, bueno, ya llevas tus cabezales consumibles. Es un atomizador que puede ser para cualquier usuario, para principiantes, para intermedios, para avanzados. También ya lo probé con control de temperatura y me agradó bastante. Lo probé con níquel, incluso nada más le puse una sola resistencia. Me agradó mucho ese accesorio, ese tapón de silicona. Perdón, que se lo podemos poner en un lado para montar una resistencia en el mismo deck. En los dos bases reparables trae ese accesorio de silicona. ¿Y eso por qué nos va a beneficiar? Sobre todo si queremos ver algo de ahorro de líquido. Aquí nada más ya de poner una resistencia que nos dé un poquito de más sabor. Digo, hay que jugar con el atomizador. Me ha gustado mucho. Me voy a atrever a decir, comparándolo con otros tanques que hasta ahorita yo he probado de este mismo estilo. Vamos a compararlo con un Velus, con un Velow. El Velow me gusta mucho. Da un sabor muy a la par a este atomizador. Comparándolo, llegué a probar con un compañero con los que nos juntamos, el Aromamizer. Incluso él tiene dos Aromamizer. Un saludo para Mike. Me gustó todavía un poquito más este Miotank. Trae mejor sabor. La cantidad de vapor es exagerada. Es un atomizador que sí lo puede subir arriba de los 100 watts. Yo la verdad no estoy para tampoco subirlo hasta arriba de 100 watts. Yo con 50 watts estoy más que servido, o menos de 50 watts. Estamos a 45 watts. Ahorita le vamos a subir a los 50 watts. Por la misma resistencia. De hecho, yo las otras resistencias las dejé un poquito más alta. Vamos a dejarlo a 48. Está a 48 watts. Y vean la cantidad de vapor. Es asombrosa. Cero dry hits. Realmente es algo que me agradó mucho del atomizador. Independientemente qué porcentaje de BGL traiga en nuestro líquido, va a drenar muy bien. Si llega a tener muchísimo BGL líquido, como quiera va a drenar. Aquí están subiendo pequeñas burbujas. Digo, me ha encantado por donde lo vea el atomizador. Cuando lo recibí, cuando lo abrí la primera vez, muy limpio el atomizador, tal como se los compartí ahorita en el video. Venía totalmente limpio. Claro que lo lavé, le di una enjuagada ahí con un jabón líquido. Lo sequé y nada más. No lo quise ni hervir ni nada. Trabajó muy bien. Me ha gustado mucho el atomizador. Digo, es un atomizador que lo podemos configurar, tiene muchas configuraciones. Se me pasó por completo medirlo, casi por lo general siempre lo mido, pero sí tiene los 22 milímetros el atomizador. Tiene un poquito más de 22 milímetros, pero esos 5 mililitros, si nosotros armamos con una sola resistencia en nuestro deck, tenemos la opción de que nuestro líquido nos va a durar más. Así con dos resistencias, realmente es el único punto en contra, pero pues vamos a generalizarlo en la gama de todos este tipo de RTA Sub-Ohms. Es un devorador de líquido. Sí consume mucho líquido. Aquí, pues afortunadamente, tenía unas botellitas de líquido que se los recomiendo bastante. Este sabor que es el Mother's Milk. Es la misma malteada de fresa. Este sabor, pues conocido a nivel mundial, pero con un toque, con unas galletitas. Es un sabor que ahora lo sacaron en fechas pasadas en Navidad. Muy recomendable. Es un postre muy rico.
Pues ahí está la prueba, realmente es un atomizador que a mí en lo personal hasta ahorita, me falta revisar, ahorita ya tengo también el Zephyrus 2, esto ya lo he probado, un buen amigo también lo tiene, dos compañeros lo tienen, ya lo he probado, me ha gustado también mucho el Zephyrus, da muy buen sabor también, una producción de vapor muy aceptable, pero estaba muy a la par como a un Velo, como un Velus. Este no, este va más a la par como Tauber Aromamizer. Aún así, me ha agradado un poquito más este atomizador, como que siento que las configuraciones, tenemos más opciones con este atomizador. Aparte de que pues lo podemos cambiar los colores de los anillos, viene también con esta cintita ahí para que se nos llegue a caer el atomizador, pues se proteja de un golpe. Lo que me agradó es que también vienen dos tanques también en el mismo. Eso está muy bien, que vengan un repuesto de tanques, vienen los dos cabezales consumibles. Está muy completo el atomizador y sobre todo el sabor que nos ofrece. Y la producción de vapor es asombrosa. Muy buena producción de vapor. Pero bueno amigos, pues ojalá les haya servido de referencia esta revisión y este pequeño tutorial a este Mutang de Indulgence. Quiero agradecer a TBX45, por aquí les dejaré la liga donde puedan adquirir este atomizador y también este líquido de Mother's Milk. Amigos, sean felices, estén pendientes con más revisiones y más tutoriales, aquí con su amigo el Kuno Vapeador.